Cuando matan por las dudas. La represión en las movilizaciones. Se genera por la desigualdad y porque el Estado no garantiza el derecho a la educación, a las viviendas dignas y a la salud. Abuso de poder por parte del Estado. Que te detengan solamente por tu apariencia, por tu forma de vestir, si seas gorra o no, también es otro tipo de violencia. Para mí es tortura. A veces no se necesita decir un insulto para ser violento. Hay muchas palabras que son violentas, que hacen daño y que hieren. Violencia institucional también es cuando hay detenciones arbitrarias, como por ejemplo cuando van en una marcha, la policía o la gente armada se sobrepasa con la violencia. La violencia institucional es cuando la gente reclama sus derechos y son oprimidos por esto. Para mí es cuando la justicia es para los que tienen plata. Tratos inhumanos en las comisarías. Cuando la policía te discrimina por tu aspecto o tu forma de vestir. Para mí es el maltrato y gatillo fácil. Mi nombre es Matilde. Mi hijo Elías Daniel Soto estaba detenido hace 3 meses ahí y 2 meses en otra comisaría. Hacía el 15 de noviembre, hacía 5 meses que estaba detenido. Estaba por un robo calificado y ya nunca llegó el traslado y pasó lo que pasó, ¿no? Elías tenía 20 años, estudió, terminó secundario en la Escuela Técnica número 4 de Nueva York. Trabajaba, colocación de aire acondicionado, nunca había estado en una comisaría, nada. Cometió ese error y bueno, fue detenido en la comisaría primera de Monte Grande, de ahí lo habían trasladado a Colina y de Colina lo llevaron a Trasradio. Ella con una preventiva, una condena firmada, ya tendría que haber sido trasladado en un primer momento a un penal a una alcaldía y nunca llegó el traslado de él. Y bueno, pasó el día 15 de noviembre la masacre, donde decían ellos que hubo un motín, una pelea y un intento de fuga de los chicos, que es totalmente mentira. Sí hicieron un motín para reclamar cómo vivían, ¿no? Que todo mal conectado, les cortaban el agua, no les sacaban los residuos, la basura. El día que pasó la masacre no les habían cortado el agua, no tenían los matafuegos como correspondía, estaban vencidos. Según los bomberos dice que en dos minutos estuvieron ahí, apagaron todo, pero bueno, por lo visto no fue así, porque lo estuvieron ahí no sé cuántas horas. Como estaba el fuego estaba declarado por los colchones de los detenidos y la ropa que tenían en ese momento ahí. Cuando ingresan el personal había mucho fuego y había mucha cantidad de humo, en la cual dificultaba mucho la visión por el tema, por la cantidad de humo dentro del lugar. ¿Sabían del exceso de presos que había ahí? No sabría decirte, pero se dicen que más o menos había entre 30 presos. Lo estuvieron ahí no sé cuántas horas, lo tenían tirado, esposado en una oficina, ya casi muerto porque él fue trasladado al hospital, lo operaron, pero ya no podían hacer nada. Y del Estado no tuvimos respuesta, no nos ayuda ahora, o sea, nosotros tenemos a nuestros abogados, que es la CPM, pero del Estado ausente totalmente. En la celda que estaba mi hijo, que era para 4 o 5 detenidos, había 12 detenidos. Acá hay responsabilidad, la comisaría estaba clausurada desde el 2012, no podían tener detenidos. No tenían las instalaciones correspondientes, no tenían matafuego, totalmente inhumano como vivían, los colchones. Como hubo todo el tema de la feria judicial y todo eso, como que se está retomando todo de nuevo. Y vamos a ver si podemos tener una entrevista con el fiscal y tratar de que se empiece a investigar a los policías, ¿no? Porque más allá de que ellos sean detenidos y hayan hecho un motín para reclamar cómo vivían, ellos tendrían que haber resguardado la vida de los chicos porque estaban al cuidado de ellos. No dejar que pase esto y que llegue a tal punto de que mueran quemados, asfixiados. Creo que la responsabilidad de ellos, porque los dejaron morir. Y creo que dejarlos morir también es matar.
muerte. No debe hacerse común que nos golpeen, que nos torturen. El peligro, ¿de quiénes tenemos que cuidarnos? ¿Qué es la justicia? ¿Quiénes pueden caminar tranquilos por la calle? ¿Quiénes tienen derecho a vivir? Somos todos iguales. La seguridad se construye con igualdad, educación e inclusión. El Estado debe cuidarlo, no con balas, no con golpes. ¿Podemos estar más tranquilos si hay más cárceles, más policías armados? ¿Se alcanzará la seguridad y la felicidad en los pueblos así? El Estado es responsable. El Estado es responsable. Por acompañarnos, gracias a los que están con nosotros siguiendo la lucha desde que empezamos, a la Comisión Provincial por la Memoria, por la ayuda, por todo lo que nos brindan y bueno, que nos sigan acompañando y solo pedimos justicia y nada, gracias.